Francisco de la Torre ha lamentado que falten inversiones tan importantes como esta en las cuentas elaboradas por el Gobierno Central que dirige su formación. Pero la rehabilitación de los baños del Carmen está garantizada, ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Málaga y el propio jefe de demarcación de costas, Ángel González. Hay tres millones y medio de euros reservados para estabilizar la playa y proteger el balneario en la parte marítima, puesto que la parte terrestre permanece paralizada mientras la Junta y los actuales concesionarios. Resuelvan vía judicial y extrajudicial las dudas que existen en torno a la legalidad de la transmisión de acciones. Es un dinero que saldrá de una partida de 67 millones de euros, de los que dispone ya la Dirección General de Costas, ha indicado González. Y se trata de unos trabajos que requieren de una evaluación previa por su impacto ambiental. Esto va a retrasar unos meses la licitación, pero nosotros, desde luego, esperamos que a final de año ese trámite ambiental haya acabado y se esté en condiciones de licitar. Una vez que se está en condiciones de licitar, se, se asigna el, la correspondiente partida, que hay el compromiso por parte de la Dirección General de Costa de asignarla y que para, para el año 2016, aunque no aparezca como tal en los presupuestos generales del Estado por el principio que hemos seguido. González ha detallado además que existen fondos para otras inversiones en el litoral de la provincia. Es el caso de la anualidad prevista para la construcción del Paseo Marítimo de Fuengirola o el espigón de Ferrara en Torrox, esta última actuación ya licitada y cuyo inicio de ejecución está previsto para finales de año.